Hello, hello everyone. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Hi. Good evening, everyone. Good evening. How are you today? Evening. Everything good? Everything good at home? At work? ¿Todo bien? ¿En sus trabajos? ¿En casa? ¿Everything good? Yes. Everything good. Hey, yes. That's perfect. What about the rain y la lluvia? What about the rain in your houses? So-so. A little bit. It doesn't rain. Wow, mire que galán, no llueve por ahí. Because here in my house, it's raining a lot. Sí. Mucho. Ya está lloviendo. Ah, pues sí, quizá vivimos cerca. Very good, guys. Welcome back to a new session. So I hope everything goes right. Espero que todo nos vaya muy bien, ya que por ahí algunos estaban reportando que pues debido a la lluvia tienen algunos problemas de conexión. Espero que pues los que estamos conectados no tengamos mayor problema y si no, pues ojalá no nos afecte mucho. Okay, so welcome back to a new session. ¿Cómo van en la plataforma? ¿Cómo van con esa con ese avance? Everything good? Yes? Más o menos. Ok, ahora es nuestra clase número ¿qué? Ya no me acuerdo. ¿Cuál es la clase, no? Es. Ah, oh, eight. Very good. Eight. No, eight es la letra. Eight es el número. Eight. Very good. Exactly, guys. Today we finish the class number 8 and the week number 2, 3, 4, 5, 6, 7. Which one? ¿Qué semana estamos terminando? A ver, ¿alguien sabe? 2. Very good. Session 2. Very good. Semana número 2. Muy bien, guys. Significa que solo nos quedan 2 semanas más to go. Ok, solo 2 semanas más. Así que recuerde que. Hello, hello. Good evening. Welcome. Recuerden entonces, solo nos quedan 2 semanas. Para la última semana, usted ya tiene que haber completado toda esa plataforma, todos esos ejercicios. Y bueno, felicidades por ahí a los que estaban preguntando por el diploma. Creo que es porque ya completaron todo. Los felicito por el arduo trabajo. Very good job. Y bueno, ahí solo me queda a la espera de los demás, ¿verdad? No se me atrasen. Hagan todos los ejercicios en cuanto puedan para que no sientan que se les acumula mucho trabajo. Blanca nos ayuda con su micrófono, por favor. Blanca Silvia, thank you so much. Be careful with that. Okay, guys, so we are going to start the class right now. Let me share with you the class for today. So this is for today, guys. So the name of the unit is the same. Where are you from? But today we are going to study a little bit about describing people. So I hope you're ready for this, describing people a little different. We are going to study some adjectives. So my name is Emma Lemus. We are in beginner number 1 and this is the session 8. Today we complete with number 2. So congratulations. Claps for everybody because we did 2 weeks already. Ya hicimos 2 semanas, ya estamos a la mitad. Very good job, guys. Muy perseverantes. That is very, very good. So we are going to continue, guys. Yesterday we didn't have time to complete an activity, right? Ayer nos quedamos un poquito cortos y realmente quería escucharlos. Yo los vi muy emocionados, así que no vamos a perder esa oportunidad. Don't worry about it, okay? Porque yo sé que ayer estaban muy emocionados de querer participar. Así que aquí tengo la información que vamos a compartir este día acerca de la actividad que hicimos ayer. Recapitulando, ayer entrevistamos, ¿verdad? Interview a friend. Entrevistamos a un compañero sobre ciertos detalles, ciertos datos que ustedes ya tienen. Yo aquí les muestro los prompts un poquito para ayudarles ahí con la estructuración y que me reporten la información que ustedes obtuvieron. Very good job. Por ahí están. No importa si de pronto usted no obtuvo toda esta información, that's okay, don't worry, okay, léame lo que usted tiene, si 4 preguntas logró hacerle al compañero, 4 preguntas comparta, eso no es problema,
Well, we are going to start with participants, pero primero déjenme ver por aquí. Blanca Silvia, ¿tendrá alguna pregunta or do you want to participate? Participar. Excellent, very good, muy bien. Miren, Blanca, ella quiere ser la primera, está súper lista eso, Blanca. Very good. Excellent, guys. Bueno, después de Blanca, obviamente voy a escuchar más participantes, así que si usted quiere participar en la actividad, raise your virtual hand and in that way I can choose you, ¿ok? Levante su manita virtual por ahí y yo con gusto lo escucho. Ya tengo por ahí algunos voluntarios, así que vamos a iniciar. Vamos, Blanca Silvia, I listen to you. Okay, my friend full name is Kenia Lizeth Sanchez Rodriguez. She's from Cucatancingo. She's 34 years old. Her phone number is 7483192. Her mother is from Chalatenango. Her best friend is very, very stranger. Her city is so dangerous. Very good. Thank you so much, Blanca. That was very, very good. Thank you so much for the information. Just be careful with the pronunciation of best friend. Best friend. Best friend. But the rest was perfect, Blanca. Thank you so much. I appreciate it. Very good, guys. Very good. I bounce. I have another volunteer. I have Jose Mejibar. Go ahead. Okay. Good night. Good night. Good evening. Good evening. Good evening. My friend's full name is Marcela Yasmin Medrano de Resinos. She's from Apopa. She is 33 years old. Her phone number is 7748-4517. Her mother is from Apopa. Her best friend is a lovely, crazy, and angry girl. And meet all of my life. Her city is beautiful. Very good, Jose. Thank you so much. That was fantastic. A lot of vocabulary. I like it. Thank you so much, Jose. That was great. Perfect. I have more volunteers. Remember, if you want to participate, guys, you just need to raise a hand, okay? Si usted quiere participar con esta actividad, solo levante su mano, yo con gusto lo escucho. No importa que no tenga toda la información que está ahí. Si tres oraciones consiguió, las tres lea, no hay problema. I'm going to continue with Maritza Beatriz. Go ahead, Maritza. Hello. Hello. My friend's full name is Jonathan Orlando Rodriguez Flores. He is from San Salvador. He is 26 years old. His phone number is 7141-1064. Her mother is from San Salvador. Her best friend is Shine. His city is dangerous. Very good, Maritza. That was fantastic. Thank you so much for sharing that information. Great. Thank you. You're welcome. I have more volunteers. Now we are going to listen to Milagro Noemi. Hello. Hello. Good evening. Good evening. My friend's full name is René Antonio Portillo Amaya. He is from San Salvador, Apopa. He is 40 years old. His phone number is 7689-2345.
His mother is from San Miguel. Her best friend is beautiful. His city is not size because he living in Apopa. Okay, very good, Milagro. Thank you so much. That was fantastic. Thank you. Just be careful with the pronunciation of years old. Old without whole. Whole, it's something else. Old. Old and also friend. Friend. The rest was fantastic, Milagro. Thank you so much. I continue with more volunteers. Thank you so much. I'm going to continue now with Jose Roberto. Go ahead, Jose. Hello. Good evening. Hello. Hi. Good evening. Okay. My friend, full name is Jenny Elizabeth Santillana Cortez. She's from France. She's 40 years old. Her phone number is 7069 6113. Her mother is from France too. Oh, good. Her best friend is very funny. Her city is very big. Excellent, Jose Roberto. I love it. Thank you so much. Thank you so much. That was good. They use different countries, and that is good. Very good, guys. Thank you so much. Okay, I have to ask you, anyone else who wants to share the information from yesterday? ¿Alguien más que quiere intentarlo? Yes, no, maybe. Last chance. Okay, I have Eduardo Moran. Hello, go ahead. Good night, teacher. Yo no estuve en el taller, pero puedo decirlo con mis datos, nomás para pronunciarlo. Yes, for sure, Eduardo. Go ahead. Okay, dice, my friend's full name is Eduardo Moran. He is from San Salvador. He is 20 years old. His phone number is 7789-2312. His mother is from San Miguel. His best friend is beautiful. Solo la última pregunta, si no sé a qué se refiere. His city is, no sé. Ajá. Un adjetivo que es por faltar a clases. Ah, eso, ya ve la importancia de venir a clase. Qué bueno que lo reconoce, no que se lo dije yo. En este caso, Eduardo, ¿puede mencionar un adjetivo que describa su ciudad? A eso se refiere el último. Ok. His city is big. Big. Excelente, Eduardo. Very good job. Ok. Lo felicito porque a pesar que no estuvo en la actividad, lo ha hecho muy bien, aunque sea con su información. Very good job. Good job. So we are going to continue with this. I finish. I think I have Jenny also who wants to participate. Hello, Jenny. Go ahead. Hello. My friend's full name is Jose Roberto Medrano Alberto. He is from San Salvador. He is 31 years old. His phone number is 22445588. Her mother is from Germany. Her best friend is very tall and funny. Her city is very warm. Very what? Sorry, Jenny, can you repeat that? Her city is? Very, very warm. Como... Oh, warm. Yeah, I got warm. Got it. Okay, good, Jenny. Thank you so much. That was fantastic. Just be careful with the pronunciation of best
friend, but the rest was fantastic. Thank you so much. Ok, so rápidamente, veamos, ya me aparecieron más voluntarios, ya no tenía, pero de pronto me crecieron aquí los voluntarios. Veamos, creo que todavía tenemos unos minutos por ahí. Voy a escuchar a Juan Trejo. Go ahead, Juan. Hello. Hi. Good evening. My friend's full name is Raquel Leonice Vázquez Nájera. She is from Olocuilta. She is years old, 22. Her phone number is 7531457776. Her mother is from United States. Her best friend is very sweet. Her city is very hot. Very good, Juan. That was fantastic. Just be careful with the age, con la oración de la edad. Sería she is y luego dice el número years old. Don't worry, that's okay. Pero lo demás fue perfecto. You're welcome. Ok, voy a terminar con estas dos chicas voluntarias que tengo por acá. Veamos, Raquel, go ahead. Hello, good evening. My friend, his name is Juan José Pérez Estrada. He is from El Salvador. He is from Santa Ana. He is 30 years old. His phone number is 7046582. His mother is from Chachuapa. His best friend is very funny. His city is pretty. It's pretty. In this case, we should use it's beautiful. Very good. Thank you so much. Thank you so much for that participation. That was good. That was good. Excellent, guys. Lo único, remember, you need to have your cameras on, okay? Lo único. Recordemos que las cámaras siempre tienen que estar encendidas en el desarrollo de nuestras clases, okay? So be careful with that. But the information was pretty good. Thank you so much. I'm going to continue with the last volunteer here. I have Marcela Medrano. Go ahead, Marcela. Hello. Hello, good evening. My friend's full name is Jose Nelson Menjivar. He's from Napopa. He's 50 years old. His phone number is 7865-6012. And his mother is from Chalatenango. And his best friend is Happy. And her city is Sonsonate for Flower Root. Thank you so much, Marcela. That was pretty, pretty good. I just have a question about the last information about the city. Can you please give me that information again? His city is Sonsonate for the flower root. And what was the question that you asked? ¿Qué le preguntó, Marcela? Le ayudo. Lo que pasa es que la información que está dando... Hello. Hola. No, yo me equivoqué con la respuesta. Ah, ok, no, don't worry, sí. That's okay. Ay, está austera, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que la pregunta, ¿cuál era la pregunta? ¿Alguien se acuerda? How is your city like, creo, ¿verdad? Houses, yeah. Oh, no, what, sorry, what's the city, what's your city like? Ajá. Entonces, en este caso, estamos preguntando cómo es su ciudad, no cuál es la ciudad. Entonces, si le preguntan, what's your city like? Entonces ahí José tal vez podría decir, si es Sonsonate, por ejemplo, it's very hot. Es muy caliente, right? En caso que hubiera sido Sonsonate realmente la ciudad, ¿verdad? Solo ahí hacerles esa pequeña corrección, but the rest of the information was perfect, okay? Thank you so much. No pasa nada. Very good. Thank you so much. Y muy bien, José, miren, salió al rescate rápidamente. Very good, José, lo felicito. Good job.
Eso es lo importante, que aprendamos y que veamos ahí cuál fue la pequeña discrepancia y la solucionemos. No pasa nada. Very good job, guys. Thank you so much for the participation. It was really, really good. Let's see. Alexis Balmore, I can repeat, teacher. ¿Qué necesita repetir, Alexis? Can I repeat? Alexis Balmore. Dice que me equivoqué en la pregunta, pero ya la había escrito. No, si no puede repetir, pero si hay, si hay más compañeros que quieren participar, está bien, lo entiendo y estoy aprendiendo también la ruta de las flores. Very good. Pues ahorita ya no tengo más voluntarios, Alexis. You want it? I got it. Okay, very good. Solo encuentro los datos porque ya se me perdieron. Permítame. Ya lo borró, ¿verdad? Ya lo borró. Vamos a ver, es que los hice, que los right. hice. Bueno, para mientras aprovecho a dar indicaciones, por ahí estaba observando que varios alumnos no tienen sus cámaras encendidas. Repito nuevamente, y lo hablamos desde la primera sesión, ¿verdad? Uno de los requisitos también para nuestras clases es que usted siempre mantenga sus cámaras encendidas durante el desarrollo de todas nuestras actividades. Thank you so much. Alexis, are you ready? I'm ready. Go ahead. My friend's full name is... Ya me perdí. No tengo el dato. Creo que sí lo borré. Really? Sorry. That's okay. Sorry. Don't worry. De todas maneras, vamos a practicar más actividades ahora en las que podemos poner en práctica esta información. No se preocupen. No, pasa. No, ya la encontré. My friend's full name is Ana Cecilia Rodríguez de Pérez. She is from Canada. She is 45 years old. Her phone number is 225-418-52. Her mother is El Salvador. Her best friend is very Lo perdí, Alexis. Alexis, ¿está ahí? Se congeló. ¿Verdad? Pensé que era yo. No soy yo, es él. Creo que se le fue el internet. Velado. Alexis, ¿me escucha? Alexis, lo perdimos, Alexis. Alexis, ¿me escucha? Le escucho, pero ustedes no me escuchan. Se nos quedó congelado ahí cuando nos iba a decir her best friend. Hola, ¿ahora me escuchan? Ahora le escucho. Las últimas dos oraciones no logré escucharlas, Alexis. Se quedó congelado. Ok, quizás por el lado de Canadá. her best friend is very intelligent. Her city is cool. Very good. Excellent, Alexis. Just be careful with this one. She is from. And also her best friend. Best friends. Okay. Very good. You're welcome, Alexis. I finished. Termino con Milagro de Los Ángeles y vamos al contenido de este día. Vamos, Milagro. Good night. Hello, good evening. My friend's full name is Carlos Alberto Mancilla. He is from Mexico. He is 41 years old. His phone number is 7860-1715. His mother is from Mexico too. His best friend is short and friendly. His city is big and a little dangerous. Very good, Milagros. That was good. I like it a lot. Just be careful with something. Yo sé que a veces es porque nos ponemos nerviosos. Estábamos hablando de un chico, así que yo escuché por ahí, she is from. Debería ser he is from.
Y también he is y la edad, right? Solo eso, por ahí debería ser un he y no un she. But that's okay. Very good, Milagros. Good information. Fantastic, guys. So now let's move on. Thank you so much for those who participated in the activity. That was really, really good, okay? Me gustó como lo leyeron. Very good reportando la información. So let's keep on practicing. So quizás algunas palabras que noté por ahí que a varios de pronto les cuesta es esta, la de mejor amigo o mejor amiga. Best. Best. Tienes que escucharse la T al final. Best. Best. Friend. 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 Hi. Marcela, can you help me please with your microphone? Sorry about that. Don't worry. Don't worry, that's okay. Qué lástima que no estaba diciendo el número de la cuenta bancaria, ¿verdad? Lo que hablamos la vez anterior. No worry, Marcela, no se preocupe, no pasó nada. Ok, so, repito, best, hay que tener cuidado con esa palabra, best, y en friend también, porque no pronuncio la letra I, friend, best, friend, best, friend, friend, friend. But the rest were fantastic, guys. Thank you so much. So now let's move on to the content that we are going to study today. And for today, we have adjectives. Adjectives. We have adjectives over here. We have a list of adjectives in this place. And we are going to do this exercise, okay? We need to complete. We need to match the adjectives that I have here to the letters of the people that I have over here. For example, thin. What is the meaning of thin? Thin. What is that? Delgada. Delgada o delgado. Very good. Thin. So according to the picture, for example, we are going to do it here. If you want, first we are going to read the list of the adjectives and we are going to check vocabulary. So thin, we say that is delgado or delgada. Very good. What about heavy? What is heavy? Pesada o pesado. Pesada o pesado. O sea, que está un poquito rellenita, ¿verdad? Un poquito rellenita. Very good. Luego tenemos tall. What is that? Tall. Alto o alta. Alto o alta. Excellent. Alto. Alto o alta. Very good. Then we have shy. What is that? Shy. Tímido. Tímido o tímida. Very good. Tímido o tímida. Shy. Perfect. Then we have short. Short. Bajito, pequeño, corto. Ok, cuando estamos hablando de, puede ser corto, obviamente, pero cuando estamos hablando de otra cosa, right? Pero si estamos hablando de personas, es como bajito. No le decimos que corto sos, pequeño. Compañero, ¿no? Right? O pequeño, pequeño podría ser también. En salvadoreño ser. Aplica enano. Enano. No, no somos enanos. Entonces short sería como bajo, bajito, ¿verdad? Pequeño podría ser también. Very good. Luego tenemos pretty. Bonita. Bonita. Very good. Pretty, pretty. Luego tenemos por ahí talkative. Talkative. La vecina. Ah, no, ¿cómo se llama este? La vecina, dice Marvin. Hablantina comunicativa, que le gusta hablar, right? That she's talking all the time. Tengan cuidado con la pronunciación de esa palabra, talkative. Talkative, no se pronuncia la letra L. Talkative. Talkative, es como una T-O. Talkative. Talkative. Talkative, muy bien. Talkative. Talkative, no pronuncio la letra L. Talkative. Luego tenemos funny. Funny, what is that? Gracioso. Alegre. Gracioso. Divertido. Very good. Gracioso, graciosa, divertido o divertida. Funny. 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 Then we have handsome. Handsome. Guapo. Guapa. Guapo. En este caso, handsome es solo para chicos.
es solo para decir que guapo está ese hombre. Handsome, handsome. Ven a la foto de su artista favorito, qué guapo, qué handsome está ese muchacho, right? Very good. Entonces recuerde, handsome es solo para chico, no se puede decir para chica. Handsome. Then we have friendly. Friendly. Amigable. Amigable. Excellent, very good. Amigable, amistoso o amistosa. Este sí es para los dos, femenino o masculino. Luego tenemos quiet. Quiet. Callado. Serio, seria. Quiet, quiet es como callado. Como callado o callado. Reservado. Reservado, ajá, reservado, callado o callada o reservada. Quiet, quiet. Then we have good looking. Guapo también. O atractivo. Atractivo. Buena. O atractiva, que se ve bien. Atractivo, atractiva, que se ve bien. Good looking, good looking. Que tiene una buena presencia. Good looking. Good looking, good looking. Luego tenemos. Es presentable. Buena, que tiene buena presentación, que se ve atractivo a la vista. Good looking. Luego tenemos kind, kind. Es como clase, que tiene clase. No, no. No, en este caso como adjetivo, ¿qué significará kind? Sería como juguetón o... No. No, no, no. No, no, no. A ver. Aquí me estoy dando cuenta que todavía no hemos llegado a esa parte en la plataforma. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Tenemos que avanzar más, guys. Recuerden que cuando yo doy el contenido aquí, usted ya tiene que haber avanzado todo eso. Usted ya lo tiene que saber. Teacher, pero creo que en la plataforma no aparece. No aparece. No, no está. No está acá. No, esa palabra, ah, no, no está el adjetivo. No está. No. No okay. Está. Entonces, pero es como todos están amable, menos eso. Como amable, ¿verdad? Sí, no tenemos culpa. Ni good looking está, tampoco nos está. Están perdonados, entonces. Están perdonados. Good looking sí, tampoco. Ya me había sentido okay. Mal. Solo sorry then. Lo siento mucho, entonces. Entonces, ahora hemos aprendido dos palabras nuevas ahora, hasta el momento, entonces, de adjetivos. Good sí. Looking y este otro kind. Kind significa generoso o generosa. Cuando estamos hablando de adjetivos, ¿ok? Porque kind también significa tipo, como qué tipo de música te gusta, what kind of music do you like. Pero en este caso de adjetivos es generoso o generosa. Muy bien, entonces anoten esos dos que no se los podían. Good looking, que es atractivo. Kind, generoso o generosa. Very good. Vamos con el último. Serious. Serious. Serio. El más difícil serio. De todo, right? Serio. Muy bien, muy bien. Felicidades, guys. Lo hicieron muy bien. So, veamos entonces ahí. Yo tengo una imagen. Es bastante similar al ejercicio que hicieron por ahí, creo, en la plataforma. Tenemos ahí diferentes letras. Vamos a tratar de identificar qué adjetivo le pega más según lo que vemos, ¿ok? Obviamente pueden ser varias las respuestas. Yo les voy a ir mostrando aquí las que por defecto tendrían que ser para no repetir ninguno, pero de pronto puede que ustedes me digan, teacher, este podría ser dos cosas y no pasa nada. Fátima de Pacheco, do you have a question? Sí, teacher, en la plataforma, bueno, heavy, nos dijeron que significaba como pesado, ¿verdad? Uh-huh. Pero la combinación de little heavy. Un poco pesado. Ah, ok, gracias. You're welcome, Fátima. Okay, guys, so we are going to continue now. So take a look at the picture. Take a look at the picture. For example, the picture A, the lady that is over here. What is the adjective that we should, that we could show to her? Ting. 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 Yeah, maybe. Ting. What pretty. Else? Pretty? Yeah, why not? It's Ting. 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 Good looking. Good looking, yeah, why not? Very good. Muchas posibilidades. Yo voy a poner uno acá para no repetir ninguno, pero todos los que me han dicho están very, very good. So, let me show you. So, I wrote pretty. Pretty, it's good. Pretty, very good. Let's go with the letter B. Uh-huh. What about him? Good looking. Good looking, maybe. Serious? Serious? Talk?
I think that he's not tall. Maybe tall, very good, maybe. Tall. Handsome. Handsome, very good, yeah. Very good, and actually that is the one that I have. Handsome, pretty handsome. So, the letter C is a combination. It's a combination. Es algo que se puede usar para los dos. ¿Qué será? ¿Cómo se ven ellos? Good looking. Good looking. Excellent, very good. Ellos se ven como good looking. Se ven bien, se ven guapos, se ven bien bonitos. Very good, guys. What about the letter D? Look for the letter D. Letter D over here. Short. Very good. Actually, that is the one that I have. Talkative, yes. Right? She's talking a lot. Very good. What about the letter E? What do you think for the letter E? Serious. But she's like smiling. Okay. Yes. Quiet, friendly, maybe short, because look at the other lady, it's really tall, right? I have for this one, I have friendly, very good, guys, you did it. Friendly, very good. Todos los que decían estaban bien, okay, recuerden que yo les voy mostrando ahí. Simplemente para no repetir adjetivos, pero podrían entrar todos esos que ustedes mencionan. Ok, so let's move to the letter F. Letter F. Heavy. Maybe heavy, short. Maybe heavy, right? Maybe heavy, let's see. Oh, he's kind because he's helping the lady, right? Pero podría ser también, very good, aquí hay dos. Pero aquí en primer lugar le puse kind porque pues sí, ¿verdad? Le está ayudando con el celular. O quizás se le iba a meter a la bolsa y la vio, entonces fue como, ah, no, aquí está su celular. We don't know. Yo le puse entonces ahí kind. Let's go with the letter G. What do you think for the letter G? Funny. Very good, funny. All of them are correct, but I wrote funny because he's like doing something, right? With the little onion in the mouth. So maybe dancing, I don't know. Very good. What about the letter H? Serious. Probably. I wrote quiet, but it's okay. Serious is okay. For you, it's serious. That's okay. Quiet or serious, it's okay. What about letter I? Tall. Serious. Letter I? This one. Tall. Like the Chinese. Girl. No, shy. Maybe serious. Ting. Serious. Ting. Serious. I wrote serious. Very good. Very good. What about letter J? Over there. Shy. Probably she's shy. Excellent. What about letter K? Short. Very good. Very good. What about letter L? Tall. Excellent. What about letter M? Heavy. For sure. Heavy, very good. What about letter N? Thing. Very good. La única que nos queda. Thing. Very good, guys. That was pretty good. Congratulations. You did it. Very good job. So now, what about you? What are some... Oh, well, first of all, vamos a ir al siguiente. Los vamos a dividir ahora. Para que ustedes vean que los adjetivos los podemos utilizar en diferentes contextos. And for that, I have here.
We can divide. We can divide. Sorry. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Todos me escuchan bien? Yes. 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 Alguien por ahí me dijo que me escuchaba cortado. Yes. Internet. Sorry. Si alguien me escucha cortado, debe ser su internet porque los demás dicen que me escuchan bien. Ojalá que no se vaya a salir de la clase la persona que me escuchaba un poquito cortado. Ojalá el internet no le falle. Okay, guys, so we are going to continue. Always with the same adjectives, okay? Siempre con los mismos adjetivos. Los adjetivos los podemos utilizar para diferentes cosas. Recuerden que un adjetivo describe, okay? Describe, sirve para describir. Entonces, en este caso, podemos describir aspecto de personality, de personalidad. ¿Me ayudan con sus micrófonos? Creo que hay alguien por ahí que lo tiene encendido. Thank you so much. Entonces, los adjetivos nos pueden servir para describir personality aspects, aspectos de personalidad, pero también me pueden ayudar a describir appearance, appearance, personality and appearance. Entonces, para esas dos formas, tengo aquí la misma lista de adjetivos que ustedes ya conocen. La vamos a ir haciendo juntos. Ustedes me van a ir diciendo in which category we need to write those adjectives, ¿ok? Me van a ir diciendo en qué categoría deberíamos de colocar cada uno de esos adjetivos. For example, thin. Thin, personality or appearance? Appearance. Very good. It should be over here. Just give me one second. It should be here, right? Porque es apariencia, thin, delgado. Very good. What about heavy? Appearance. Very good. What about teacher, tall? Sorry, yes. Con heavy no se puede aplicar también para una persona que a lo mejor uno quiere describir que no es del agrado de uno. Y se dice no. Very heavy. No aplica en ese caso. No se puede. No se puede. Él me cae heavy. No. Algo así. No se puede. Eso sería demasiado español. No se puede. Por ahí tengo una pregunta también de Blanca. Silvia preguntaba si pretty aplica para hombres también. Sí, Blanca, podemos decir pretty boy, por ejemplo, un muchacho guapo. También se puede, no es muy común, pero sí se puede. Very good, continuemos. Tenemos no ahí. ¿Es muy común utilizarlo o no es muy común un muchacho guapo? Bueno, ahora que me lo dice, mentira. No es muy común utilizarlo, o sea, hay muchos muchachos guapos en todo el mundo. Ok. Very good. Veamos, continuemos. Tall, personality or appearance? Appearance. Very good. Appearance. Very good. What about shy? Personality. Great. What about short? Appearance. Listen to the pronunciation. Appearance. Very good. Short is appearance. What about pretty? Appearance. What about talkative? Personality. Personality. What about handsome? Appearance. What about friendly? Personality. What about quiet? Personality. What about good looking? Appearance. What about kind? Personality. And what about serious? Personality. Excellent, guys. Good job. You did a very good job. Thank you so much for participating. So now, guys, I want you to see those adjectives and I want you to choose
the adjectives that best describe yourself. Escojan los adjetivos que tenemos ahí de esas dos listas y utilícelos en una frase para describirse. Por ejemplo, in my case, en mi caso, ustedes no lo saben, pero I am short. I am short. Soy pequeña. No piensen que soy alta. I'm short. Very good. Entonces yo puedo decir, I am short. I am friendly. I am a little bit serious. Soy un poco seria. A little bit serious. ¿Creen ustedes? No. No, right? Entonces, eso es un ejemplo. ¿Okay? Esos son los adjetivos que, por ejemplo, yo podría escoger para describirme. What about you? ¿Qué hay de ustedes? ¿Cuáles adjetivos pueden utilizar por ahí para describirse? Si usted quiere decírmelos, levante su mano, yo con gusto lo escucho. I am friendly, talkative, quiet. Juan, tell me. I am heavy. I'm very funny. Oh, good. Thank you so much, Juan. That's good. What about you, Jenny? I am short and talkative. Oh, very good, Jenny. And friendly. Ah, that's friendly. Wonderful. Thank you so much, Jenny. Raquel Eunice, tell me. I am quiet. I am short. Very good. Thank you so much, Raquel. That was good. That was good. I continue with Laura Majano. I am handsome. Okay. Sorry to interrupt you. In this case, Laura, handsome is only for boys. For ladies, we say beautiful, beautiful, or pretty. No, ¿cómo se dice alta? Perdón, entonces me confundí. Ah, alta. Alta es tall. Tall. Alta. Ah, okay. Uh-huh. Entonces, I am tall. Oh, very good. Excellent. Thank you so much, Laura. Good. I continue with David Remberto. I am serious, I am shy, and I am short. Excellent, David. Thank you so much. I continue with Marcela Medrano. Okay. In my case, I am heavy and funny and kind. Excellent, Marcela. Thank you so much. I continue with Blanca Silvia. Okay. In appearance, I'm short. In personality, I'm friendly. Excellent, Blanca. Thank you so much. That was good. Cecilia Romero. Okay. I am shy and serious. Serious. Very good, Cecilia. Thank you so much. And I finish with Fátima de Pacheco. Go ahead. Okay. I am little heavy. I am shy. I am quiet. I am serious. Very good, Fátima. Thank you so much. Excellent, guys. Thank you so much for those participation. That was great. So now, when do I need to use this kind of vocabulary? ¿Cuándo voy a utilizar este vocabulario? Sencillo. Here I have something for you. So I'm going to use adjectives for people's descriptions. Para describir people's. A las personas, ¿verdad? People's description. Entonces tengo un ejemplo acá. Veamos cómo describimos. Tengo aquí a la señora. Él la está presentando. Veamos. Tengo la pregunta. What's she like? Recuerden que eso significa... Cómo, en este caso, ¿cómo es ella? No solo físicamente, sino que también puedo describirla, su personalidad, ¿ok? Para eso vamos a utilizar mucho esa palabra. What's she like? What's he like? Etc. Ahí solo le vamos a ir cambiando el sujeto. Entonces, por ejemplo, si yo les preguntara, what's she like? What could be your answer? ¿Qué me podrían responder? She's tall. Funny, tall. Tall. Mm-hmm. What she's else? Tall.
She's tall. She like is. She's funny. She's funny. Yeah. Ray. Like funny. She's adorable. She's adorable. Yeah. She's like dancing, right? She's like dancing. Very good. Bueno, tengo alguna pregunta. She like is good looking. She is good looking. Oh, very good. So, yo tenía por ahí. She is tall, definitely. Yes. She is funny. She seems to be happy, like dancing. And she is not shy, right? Ella no se ve shy, right? She is not shy. Very good, guys. Veamos. Tengo otro para ustedes. Era mi ejemplo. So, what? Oh, and she is thin, maybe. Delgada. Yeah. She's not heavy. Okay, so I have another one for you. What's he like? What's he like? No me lo digan todavía, piénsenlo. What's he like? What's he like? Como yo sé que varios me van a empezar a decir las respuestas, mejor voy a ir pidiendo que levanten la mano, porque no vaya a ser que todos hablen al mismo tiempo. Y si la idea se repite, pues no se preocupe, ¿ok? Usted exprésela. So, voy a empezar por ahí. Si usted quiere participar, raise the hand y yo con gusto lo escucho. What's he like? Veamos, Jonathan Rodríguez. He's good looking. He's good looking, very good. Thank you so much, Jonathan. Eduardo Morán. He is not serious. Very good. Yeah, en negativo. Muy bien. He is not serious. Good. Thank you so much. I continue with Néstor Amilcar. He is friendly. He is friendly. Very good, Néstor. Ana Cecilia. Handsome. Very good. He is handsome. Yeah, for sure. No vayan a tener a sus esposos o a sus esposas por ahí cerca, o si no, peligroso, ya no los van a dejar conectarse a la clase. Very good, very good. Let's continue with Marcela. He's a little heavy. Maybe. Chubby. Very good, chubby. Un poquito como rollizo, right? Chubby, very good, very good. Maritza. I see him. Not heavy. Not heavy. He's not heavy. Yeah. Very good. Thank you so much, Maritza. Cecilia Romero. He's funny. He's funny. Very good. Milagro de Los Ángeles. He is not shy. He is not shy. Very good. That was fantastic. Thank you so much, guys. That was great. Tengo más, ¿ok? Tengo otros para que sigamos practicando, así que no se preocupen. Si usted no participó en este o quiere hacerlo de nuevo en el siguiente, no hay problema. Veamos la siguiente imagen. Tenemos ahí, what's she like? Misma dinámica. Si usted quiere decir algunas oraciones, raise the hand. Yo con gusto los escojo. What's she like, guys? I'm going to start with Milagro de Los Ángeles. She's tall. She is tall, yeah, she seems to be tall. Very good, thank you. Jenny Santillana. She is pretty. She is pretty, good. Laura Majano. She is friendly. Excellent, very good, Laura. Marvin Soriano. She is funny. She is funny, probably. Thank you so much. Roxana Elizabeth. She is not serious. Very good. Carlos Roman. She is pretty. She is pretty. Very good, guys. Thank you so much. I have another one for you. Let's see. What about him? Just give me one second here. Let me take a look at something. Okay. He's short. Sorry, can you repeat that? No se preocupe, Jenny, le escucho. No, wow. So that's okay, sorry. Don't worry. Maybe he's short. He's short, maybe. Yeah, maybe he's short. Thank you so much. Juan Trejo. He's serious. Maybe he's serious, yeah, probably. Laura Mano. He's
Laura. Laura. Hola. Hi, hi. Hi. Yo iba a decir que era chica, pero ya dijeron he's short. Oh, but that's okay. Thank you so much, Laura. That was good. Juan José Pinto. En negativo. Very good. Good option. Puede decirlo en negativo, ¿eh? Very good. Good option. He's not handsome. No, he's not tall. Tall. Very good. Hey, that's excellent. Estamos diciendo la misma idea con dos adjetivos diferentes. Very good. Very good. I like it. Thank you so much. Y gracias por la idea también del compañero. Very good job. Continúo con Juan José Pineda. What do you think? He is thin. Delgado. Mm-hmm. Very good. Thank you so much, Juan. Carlos Román. He is not tall. Very good. Ana Cecilia. He is thin. Very good. Flor de María. He is good looking. He is good looking. Very good. Maritza. La mía es una pregunta. Y cuando nos hacen esa pregunta, what's he like? Podemos también decir si es joven, si es adulto, si es un niño o no. Yeah, por ejemplo, en este caso, he's young. Very good. Sí. Por supuesto que sí se puede, Maritza. Young es un adjetivo, joven. Así que, por supuesto, y entraría en personality or appearance. Young, joven. Appearance, very good. ¿Y cómo dirías si está un poquito viejo? Si está viejito, ¿cómo diríamos? Old, very good. Old, nada más. Old, y entraría también en appearance, ¿verdad? Obviamente adjetivos hay más. Y sí, podría entrar. Joven, como yo, el viejito. No, Carlos, no diga eso. Viejo los caminos y todavía echan polvo. Very good. Excellent, guys. Tengo otro por acá, creo. Animo a todos los que no han participado también que lo hagan, ¿ok? No se queden ahí solo escuchando a los compañeros. También inténtenlo. Veamos, esta es la última. What's she like? Ella me da miedo. She's serious. Muy bien. Cecilia. She's serious. De cabal, eso iba a decir yo también. es lo primero que busca. She's short. She's short. Thank you so much, Cecilia. Continúo with Milagro. She's thin. Very good. I continue with Marcela Medrano. She's a young lady. Very good. La señorita joven. Very good. Blanca Silvia. She's not funny. And because she's serious. Very good job. Ana Cecilia me acaba de leer. No. Ana Cecilia de Pérez. She's kind? She's shy. Shy. Uh-huh. Shy. Ah, very good. Maybe. Yeah. Thank you so much, Ana Cecilia. I continue with Juan José. Juan José Pineda. She's not funny. Very good. I continue with José Mejibar. She's not talkative. Very good. Excellent. Milagro de Los Ángeles. She's unfriendly. Very good. Thank you. Laura Majano. She is pretty. Very good. Thank you so much. Good. And I continue with Marixa Beatriz. She is not friendly. Very good, guys. Pobrecita la muchacha, ha dado mala impresión, ¿verdad? Very good, pobrecita. Y
Well, that's okay. Thank you so much, guys, for the participation. Oh, I have Marvin over here. Marvin. No lo había visto, Marvin. Sorry about it. She's quiet. She's quiet. Very good. Good job. Thank you so much, Marvin. Okay, guys, en lo que nos resta de clase, ¿piensa usted en la descripción de algún miembro de su familia o alguien famoso? Piense usted en la descripción y me la dice rápidamente. Vamos, improvisemos. La descripción de alguien puede ser su mamá, su papá, su tío, sobrino, hijo, hija, cuñado, compañero de clase. Very good. Describan a alguien, describan a alguien. Ahí tengo ya a Eduardo Morán. Go ahead, Eduardo. Sería como, my friend is tall. Very good. Ajá. ¿Qué más puede decir de su amigo, Eduardo? About personality, maybe. ¿Qué podría decir de la personalidad de su amigo, quizá? Eduardo. Creo que lo perdimos. Bueno, le voy a dar un ratito, tal vez regrese. Ok. Hello. Hi. Lo escucho, Eduardo, lo escucho. My friend is tall, very funny. Friendly. And friendly. Okay, very good. Thank you so much, Eduardo. Thank you. Veamos, tengo más volunteers acá. Tengo a Daniel Eliseo. My mother is short and serious. Tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre serious y cute or cute? No, quiet. Ok, quiet. La pronunciación en primero. Serious. 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 Serious es solo serio. Quiet es tranquilo o tranquila. No es lo mismo. Uh-huh. Very good, Daniel. Thanks. You're welcome. Thank you so much. Voy con Laura Majano. My mother is beautiful, is friendly, is serious, is tall, is pretty. Solamente. Okay, that's okay. Thank you so much, Laura. Pretty, pretty, but the rest was good. Pretty. Excellent. Very good. I continue with Blanca Silvia. My son is quiet. Quiet, yes. Quiet? Yes, quiet. Quiet. My son is quiet. Excellent. Very good. Thank you so much, Blanca. Cecilia Romero. Cecilia tiene apagado su micrófono. Okay, okay. My friend is talkative, funny, and I'm kind, no sé cómo se menciona. I'm, creo que es I'm. Kind. Este, generosa. Kind. 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 Y también talkative. 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 Talkative, okay. Funny, and kind. Excellent, Cecilia. Thank you so much. I continue with Ana Cecilia. My father is serious, short, and thin. Very good, Ana. Thank you so much. Jenny Santillana. The actor Brad Pitt is blonde, handsome, and very good looking. Very good. I like that description. Very good, Jenny. That was very, very good. Thank you so much. Marcela Medrano. Okay. My friend Milagro Pineda is short and a beautiful, beautiful person and very smart. Excellent, Marcela. Thank you so much. Very good. And I finish with Raquel Eunice. My little brother is funny, handsome, and very tall. Hey, that's good. Thank you so much, Raquel. That was great.
Okay, guys. Thank you so much for participating in the activity. That was excellent. Por supuesto que hay más adjetivos que podemos usar, ¿ok? Ahorita únicamente estamos viendo los de la plataforma, pero si usted conoce otros, por ejemplo, por ahí mencionaban intelligent, smart, etcétera, right? Young, old, todos esos también entran como parte de la descripción de personas y usted los puede agregar ahí a su tablita de personality or appearance, ¿ok? Very good job, los felicito, ¿ok? Vamos súper bien. Hay que seguir conectándose a la clase, hay que seguir trabajando en esa plataforma tanto como podamos, así de ese modo cuando vengamos a la clase únicamente practicamos lo que usted ya estudió ahí y aclaramos dudas. No sé si hay alguna pregunta antes de que nos despidamos por esta noche. ¿No? No. Ok, great guys. Entonces, yo tengo una pregunta. Dígame. Usted nos ha dicho de que quedan las clases grabadas, y no, pero no sé dónde poderlas encontrar. Estas, ¿verdad? No sé si son estas las que quedan grabadas. Sí, sí quedan grabadas. Me parece que en el enlace que les mandan, en el correo, perdón, que les envían, ahí está el link, creo yo, para la lista de reproducción en YouTube. Ah, búsquenlo ahí en ese correo. Ahí me parece. Está bien. Muchas gracias. Ahí nos van a ver en acción. Sí. Very good, guys. Me encantó gracias. Verlos. Muchísimas gracias por conectarse. Mañana empezamos ya con semana número 3. Empezamos con semana número 3 mañana, así que espero verlos a todos. Good night. Good night, everyone. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Good night. Bye bye. See you. Good night. Night.